ay no. Chico, dame quita, chica, dame quita, dámelo. Ay, chilla, dime, chico, dime, chica. Dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo. Ay, no, dímelo, ay, que dame quita. Mi compañera Irene, que me acaba de dar ahora mismo el micro, ¿sí? Te voy a confesar una cosa. Hoy es de Becher. Quiero confesar que estoy enamorada. Ella es de Becher, de un pueblo de Cádiz. ¿De la frontera? Sí. Qué morrillo de atún. Y otra fruta de madre que tampoco está nada mal. Y ella me dijo a mí cuando vino a Teleca, que es una compañera de pro de Teleca, me dijo, en Becher culturalmente hay poquitas cosas. Hay cosas, porque calle es calle, Alberto. Calle es calle y eso vamos. Grande, ahí tira una grande. Piedra y sale algo cultural y con gracia. Y me dijo, y ahora que estoy en Madrid, me gustaría saber qué sitios hay en plan alternativos, teatro, música, tal y cual. ¿Y qué le dijiste? Pues mira, te digo qué casualidad. Es que te lo estoy poniendo a huevo. Hombre, de todas formas. Por favor. Y le dije yo, pues mira qué casualidad que me lo preguntes, porque están justamente abriendo un proyecto que se llama Teatro del Barrio. Exactamente. Efectivamente. Y ahora te voy a confesar otra cosa. Dime. Cuando yo llamé desde Teleca a la gente que coordinaba la sala, sí. Vamos, a la gente que se pone por teléfono, sí. Que atiende a los mails y esas cosas, se puso Almudena. Ajá. Y digo, oye, ¿qué día nos podías atender para que hiciéramos un reportajito de la sala, que no sabéis del proyecto y tal? Digo, a mí me vendría muy bien el miércoles. Y dijo ella, pues el miércoles también está muy bien. Y me dijo ella, y entonces le dije yo, digo, oye, si hubiera alguien que fuera a actuar en esta temporadita de apertura del proyecto, y me dice, pues qué casualidad que es que Alberto San Juan va a actuar esta noche de hoy miércoles. Dice, y encima es socio cooperativista, así que Alberto te lo vas a comer tú todo. Buenas. Te vas a comer todo. Quiero decirte, como cooperativista, como actor y como Alberto San Juan que actúa esta noche, que el título de la obra que haces, el monólogo, no me lo puedo creer. Autorretrato de un joven capitalista que viniendo de ti es chocante. Hombre, yo he nacido y me he criado en una sociedad capitalista e inevitablemente, si quiero dejar de ser capitalista, tengo que hacer un esfuerzo de mirar dentro. Este Teatro del Barrio, decir la furgoneta, pasta, venas. Sí, o sea, quiero decir, hasta que no asumes una actitud crítica y te cuestionas el mundo en el que vives y te lo cuestionas detenidamente y miras dentro de ti y ves que has interiorizado todo eso, el que nace en un sistema capitalista, en una medida o en otra, asume muchas cosas del capitalismo. Y aun cuando, digamos, has hecho ese ejercicio de observación y tal y dices, esto no puede ser porque va contra la vida y a mí me gusta la vida, ¿cómo me salgo yo, de momento, de las compañías de teléfonos Orange, Vodafone, etcétera? Porque no hay otra. Bancos sí, de momento hay un paso intermedio que es Triodos, dentro de poco habrá Fiare. Electricidad también, más o menos, hay cooperativas para el suministro eléctrico. Fiare, banca ética, ¿te refieres? Sí, ¿es viable? Sí. Bueno, hay que informarse y hay que hacer que lo sea. O sea, pero yo me he enterado hace un año que tengo la posibilidad de irme de Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, etcétera. En fin, que hay que hacer un esfuerzo personal, porque si no la corriente que lleva tantos años generando el poder y la apatía que lleva tantos años y la depresión que lleva tantos años generando el poder, pues tiene mucha fuerza de arrastre. Y todo eso son rasgos capitalistas, porque se puede ser capitalista como patrón y se puede ser capitalista como empleado. Según la reseña de tu monólogo, dices, pero, como personaje te estoy diciendo, ¿no? Dice, pero me da miedo perder mi estatus, me da miedo perder mi idiosincrasia, mi rollo económico, no sé qué, no sé cuántos. Por supuesto, decir, que la lucha miedo. Va por no, un no, lado no, y la realidad va por otro. En la obra no hay nada de personaje, soy yo. Y por supuesto que da miedo la posibilidad de quedarse fuera. ¿Por qué?
por no haberte asomado lo suficiente al exterior. Quiero decir, cuando uno está encerrado en casa, piensa que el peligro está fuera. Cuando sale a la calle se da cuenta que el peligro estaba adentro. Entonces uno no quiere salir del sistema porque parece que fuera del sistema no hay techo, no hay comida, pero fuera del sistema lo que está es la vida, creo yo. Y a veces, quiero decir, no quiero frivolizar con esto. Hay gente que al ser expulsada del sistema lo que le pasa es que acaba saltando por una ventana porque es demasiado trágica su situación. Sobre todo cuando tiene una amenaza de desahucio, por ejemplo. Exactamente, o directamente muere porque no es atendido por la sanidad pública porque no tiene papeles. Pero aun con toda la tragedia, fuera del sistema podemos reencontrarnos por fin y empezar a vivir, porque dentro no hay espacio. Hemos empezado, Alberto, la casa por el tejado, que diría mi santa madre. Y es cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, porque hemos empezado justamente porque lo que va a ocurrir hoy luego, como eso de las 10, ¿no? Que es el autorretrato de un joven. A las 8, capitán. A las 10 es la chica. Efectivamente. Joder, excelente actriz y mejor persona. Es que menuda programación, cómo claro. Se ha apostado. Pero bueno, eso lo dejamos para luego, la programación luego lo dejamos para luego. Háblanos de Teatro del Barrio, como cooperativa. Que además me encantó porque, fíjate, me lo he puesto aquí para yo decir lo que es la voluntad con que abrimos el Teatro del Barrio es abiertamente política. O sea, es toda una declaración de principios. Participar en el Movimiento Ciudadano que ya está construyendo otra forma de convivir. Ese es el principio fundacional de esta cooperativa. Háblanos de esa cooperativa. Exacto. ¿Quién la componéis? En fin. Bueno, yo creo que a medida que este sistema, como hablábamos, va expulsando gente fuera y que la gente, pues nos damos cuenta que fuera está el vacío y está el abismo, pero también está la vida y la posibilidad de construirla a nuestra medida, y no a la medida de los intereses económicos de unas enormes corporaciones. Pues a eso me refiero con que la gente ya está construyendo otra forma de convivir. Esta ha quebrado. Bueno, no es que haya quebrado. Ha quebrado lo poco que había, digamos, de el espacio que dejaba para el bienestar social. Este sistema han dicho, ya se acabó. Ya hemos tenido unos añitos y ya, a partir de ahora, ya un paso más. Entonces, es que ahora, quiero decir, todos hacemos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, queramos o no. Vivimos aquí, la realidad es nuestro hábitat natural. Entonces, puedes implicarte más activamente o no, pero incluso siendo lo más pasivo del mundo, estás entregando tu fuerza, tu potencia a alguna causa. Más vale que la elijas y no la elijan por ti. Entonces nosotros, la causa que elegimos es la de la vida en común y para gozarla. Y para eso no solo hay que luchar contra este sistema, sino hay que irse inventando otro. Uh-huh. Y a eso nos sumamos. El Teatro del Barrio por sí solo no es nada. Sumado a la multitud de iniciativas ciudadanas y de proyectos para cambiar esto, pues es un nudo más de la red para hacerla más fuerte. Ajá. Si queréis, vamos viendo, hacemos un recorrido. Que está todavía la cosa en ciernes, vamos. Por lo que estoy viendo, provincia de Guadalajara. Esto sería un poco lo que es la taquilla. Sí, ella es muy tímida, así que decimos, hola compañera, vamos a pasar a esta sala. El amigo que está currando. Efectivamente, porque está todavía la... Oye, ¿y va a dar tiempo para esta noche? ¿Va a dar tiempo para esta noche? No, la chica... No da tiempo, pero es igual. Dices que la gente vea como los entresijos de cómo se fragua un proyecto, ¿no? Sí. O sea que sí. No, pasa, aquí muéstranos. Aquí se puede reunir a charlar, etcétera. Sí. Oye, qué espacio más estupendo, ¿eh? Pero sí, todavía no está ni iluminado ni nada. Sí, sí. Bueno, pero esta iluminación que tiene ya... Esto va a ser todo oropeles y vamos. No me lo creo, todavía... Alberto, no me lo creo. Sí, ya esto está muy bonito. Pasamos a otra estancia. Esto es el... Que viene siendo el ambigú. El ambigú para para tomarse un botellín los usuarios del teatro. Sí. Y esto es otro... Uy, que nos... Perdón, no, es verdad. Que estoy además yo tirando tirones. Esto es un... pequeño escenario. Sí. Y aquí, asomaros con... Porque está ensayando la chica. Haciendo una prueba de sonido la chica. Sí, vamos a asomarnos además, sí, a traición, que me hace mucha ilusión además, Alberto. Gracias por brindarme esto. Hey.
este es el típico reportaje que se hace a sí mismo. Lujerío de entrevistado, lujerío de la chica que está ensayando. Todo lujo, esto, te lo digo yo. Esto ni edición ni nada, compañera Marta, que te lujo lo digo yo. Bueno. Por cierto, mi compañera Marta, la que lleva la cámara, es de Cuenca. No me digas. Yo sé que tú tienes algo con Cuenca, ¿no? Yo, la mitad conquense. Lo sabíamos. La otra mitad manchego también. También manchego. Valladolid, Burgos, unas raíces, vamos. Mira tú, mira qué fisno. Tenemos a la vez que místicas. Y luego todo pasado por Madrid. Oye, vamos a hablar de un tema un poquito farragoso, porque es el tema económico, ¿no? Claro, para montarte una cooperativa, para montarte un proyecto como este, requiere de una inversión económica, compañero, y si no cuentas con ningún tipo de ayuda, bueno, ni subvención, ni ganas que tenés, que yo lo sé, cuéntamelo todo, porque la gente quiere saber esas cosas, mira, también. Esto queremos que se autogestione. O sea, ahora mismo, para arrancar, hemos puesto sobre todo 2 meses de trabajo de un grupo de gente por la cara, y luego para los primeros gastos he puesto yo la pasta, pero esto se va a sostener con la taquilla. ¿Como español capitalista? Yo soy un capitalista de los buenos. Se va a sostener con la taquilla, se va a intentar sostener con la taquilla, con algunos talleres de formación artística que, o sea, con lo que se saque de eso, y con la aportación de los socios. Entonces veremos si es viable o no. Ajá. Oye, que hay una universidad que he oído por ahí rumorearse. La Universidad del Barrio. Esto es un proyecto que están sacando adelante Juan Carlos Monedero, Ariel Jerez, Emilio Silva, Pablo Sánchez León y Noelia Danez, que va a consistir en, se va a hacer todos los lunes aquí en la sala de teatro a partir de febrero, una vez a la semana, claro, los lunes, y va a ser un ámbito de reflexión sobre nuestra historia colectiva en este país o países. Creo que el título que manejan, pero no se ponen de acuerdo todavía, es Historia Provisional de España. Ojalá y sea provisional, ¿eh? Y pretende ofrecer herramientas para construir otros relatos posibles. No pretende dar un relato, pretende que cada uno se pueda construir, pueda entender, pueda llevar a cabo su entendimiento personal de la historia, para contrastar con un relato oficial demasiado lleno de manipulaciones y de omisiones. Alberto, perdóname la grosería, pero ¿a ti qué te queda de saltimbanqui de izquierdas que se dijera de ti en el No a la Guerra? Aquellos Goya, a lo mejor estás harto que te lo pregunten, pero a mí me apetecería mucho. ¿Te acuerdas que os llamaban los saltimbanquis de gobierno y todas esas cosas que luego fue? Hombre, son palabras que se utilizan quizá con intención ofensiva, pero que me parecen verdaderos halagos. Saltimbanqui, titiritero, no sé, hasta perro flauta. Sí, señor. ¿Te queda tiempo para seguir con tus otros proyectos? Por ejemplo, ¿de Animalario? ¿Cómo está? ¿Qué relación sigues? Pues mira, Animalario, después de 15 años seguidos trabajando... Sí, ya terminamos, es que está muy ocupado, Alberto. Animalario, después de 15 años seguidos trabajando, sí, juntos, necesitábamos... Seguimos teniendo una enorme afinidad afectiva y artística, pero necesitábamos explorar por separado, y aparte estábamos quemados de unas deudas impagables con los putos bancos. No por nada, pues somos una más de las infinitas pequeñas empresas que en este país se han ido a tomar por culo por esta nueva fase de desarrollo del capitalismo, especialmente violenta, la que llaman crisis. Uh-huh. Oye, y ya vamos a ir terminando, porque veo que te están reclamando por todas partes, es lógico, en este proyecto que estás teniendo. Enhorabuena por adelantado, de todos modos. Yo sé que va a tener mucho éxito. Háblame de la programación. ¿Qué tipo de gente accede a la programación del Teatro del Barrio? ¿Cómo seleccionáis? ¿Cómo hacéis? Bueno, de momento somos un grupo, una especie de una comisión que programamos. Pues en principio, el Teatro del Barrio quiere proponer producción propia. Ahora mismo la única producción propia sería Autorretrato, aunque esto empezó antes que el Teatro del Barrio, pero bueno, va en esa línea. Y tenemos 3 obras en preparación. Queríamos haberlas tenido para diciembre, pero no ha dado tiempo ni de coña. Y luego queremos mucha música, porque queremos mucha fiesta, y aquí va a haber conciertos continuamente.
Y luego gente de teatro, pues llamamos a gente que consideramos afín y que nos gusta. Este mes está Leo Bassi, está Sergi López, está Pepe Villuela. Y Luis Pastor, que nos hemos enterado, Vallecano y compañero de Telecade Pro. Oye, ¿cuándo emitís esto? Esto, si no pasa nada, que no pasará, sí. Porque la magia de este sí. sitio lo va a operar así, mañana por la noche. Por favor, a eso de las 8. Anunciarme el concierto de Luis Pastor, que es el sábado, a las 10 de la noche. To Vallecas, que se venga para acá. Hombre, To Vallecas. Y que compre las entradas por internet para que salga un poco más barato. Efectivamente, porque además esto es teatro del barrio, pero al fin y al cabo todos los barrios se hermanan, ¿verdad? Para nosotros el barrio es cualquier barrio, el barrio es la calle y es la gente. Barrio es universal. Eso y hay un sentimiento de barrio, mira, es que está muy ocupado. Sí. Hay un sentimiento de barrio, ¿verdad? Que eso imprime carácter, yo creo, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Alberto, un placer, de verdad te lo digo. Bueno, una última pregunta. Sí. Sé que, es que estos chicos lo explican todo. Yo no sé si es porque tenéis como ese rollo ahí de izquierdas y tal, que todo lo explican, todo lo justifican. Sí. ¿Tenéis incluso una política de precios? Sí, queremos... queremos tender a poner los precios lo más barato posible y a pagar a la gente lo más dignamente posible. Pero no sabemos todavía dónde está el punto de equilibrio para que la sala sobreviva. Entonces vamos a ir experimentando. Aquí hay cosas desde gratuitas a 5 euros, a 16 euros, la más cara en taquilla, la más cara por internet, 14. Ajá. Y de ahí, por supuestísimo, para que los trabajadores, al fin y al cabo, son trabajadores, evidentemente, de los que están actuando son trabajadores. Evidentemente, y bastante poquito cobran los pobres de momento. Efectivamente. Pero bueno, intentaremos pagar un... subir lo que tal. Bueno, pues adelante, testigos y testigas, quiero que me digas cuándo vas a estar en directo en Teleca. Cuando queráis. Venga, comprométete. Cuando venga, queráis. Mójate. Cuando mójate. Queráis. A partir de la semana que viene, whenever you want. Bueno, pues ya lo sabéis, esto está saliendo. Ah, muchas gracias. Chao. Se verá que un placer. Muchísimas chao. Gracias. Y mucha mierda, para esta andadura. Muchas gracias. Venga, chao. Chao, guapo. Pues nada, yo creo que nos vamos a ir. Ya hemos hecho el cotillo de todo. Hemos visto hasta la chica ensayando. Qué lujo, ¿no? Irene, un lujerío. Marta, la conquense. Y yo creo que ya nos vamos a ir, ¿no? Vamos a irnos. Si queréis, nos vamos como hemos venido. Vamos a irnos como hemos venido. Buenas. Bueno, que nos vamos despidiendo ya. Que hasta luego. Todo estupendo. Almudena, muchísimas gracias por todo lo que nos has ayudado para hacer este reportaje. Almudena, es que es igual de tímida que la chica que está ahora mismo en aquí. ¿Qué os pasa, la chica del teatro del barrio? Con lo guapaza que tienes que dar tú en cámara, con lo guapaza. Y bueno, pues nos vamos del teatro del barrio a nuestro barrio. ¡Qué Vallecas! Llamará, mora, moleiro, llamará, mora.